Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otro artículo noticioso más eh, relacionado con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar a continuación del casco reivindicativo del alemán Sebastián Fettel para eh, este Gran Premio Turquía después del anuncio precisamente del nuevo Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, y, y, la, ver y la diversidad es por bandera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno. Bueno, después de casi una década de ausencia, la Fórmula 1 regresó a Turquía, un país que si bien la homosexualidad es legal desde el año 1858, no existen eh, medidas de protección contra un colectivo que ha visto durante los años recientes, eh, como en los años recientes aumentaba la represión fruto de una sociedad altamente conservadora. Bueno. Un regreso que también coincide con el anuncio de, eh, del Gran Premio de Arabia Saudí para la temporada 2021, un país donde la homo o, homose, o sea, donde la homosexualidad, quiero decir, está castigada incluso eh, con una pena de muerte. Sin entrar en detalle de otras numerosas violaciones contra los derechos humanos que han, no han hecho que generar un gran revuelo tanto en el PADO como en en las redes sociales de los fanáticos de la máxima categoría bueno estos hechos no estos hechos eh, no hicieron otra cosa más que empujar a, al corredor alemán Sebastián Vettel a lanzar un mensaje reivindicativo como como, le mal, como como más le gusta al automovilista alemán a través de su casco bueno y, y, como, y como en otra ocasión más, Jens Munster Design ha sido el encargado de plasmar el elemento de seguridad en los pensamientos de eh, Fetel, creando una pieza de lo más curiosa. Eh, incluye el lema, incluye el eslogan, eh, sin fronteras, solo horizonte, solo libertad, juntamente juntos como uno bueno el casco es de un color eh, blanco desde la parte frontal sufriendo un degrado un Degradado hasta ser completamente de color negro en la parte posterior, cruzándolo un arco iris eh, de siete colores, incluyendo el rojo cian, al contrario que la habitual bandera usada por el colectivo LGBTI, que consta de solamente seis colores, o la usada por la Fórmula 1 para su campaña We Races Juan de 10 colores, uno por cada equipo. Bueno. Como sabemos, la base de, este, de este implemento de seguridad, representación de, mul, de multitud de personas de muy diversa índole, eh, tanto por raza como también por estilo de vida, y tal como se ha explicado el como explicó el mismísimo diseñador, un, ar, un arco iris como símbolo de la diversidad de las personas en el mundo. Eh, unido y, a, y armonioso. Y también repitiendo juntos como uno. Bueno. Eh, y con esto me despido. Adiós, que me fuera chao.